in Saint-Tropez in May with some friends drinking booze, getting all loose. We drove the cars to the beach on the outside of the street, sat around a bonfire, eating marshmallows all night. We were young at time, I know it, know it, but you were so damn fine, couldn't get you on my mind. We were young at time, I know it, know it, but I wanted something more than you. Cause we'll be free for the summer, free for the summer, free for the sun, you will be free. Gracias por continuar con el Noticiero Campus Televisión en este programa especial, nuestro tercer recorrido. Ahora nos encontramos en la comunidad de Bagope, siempre aquí en Santa Cruz de Yojoa, y estamos ubicados en el primer hotel de domos que se registra aquí en Honduras. Se llama Agualpa, que en idioma lenca significa hoja grande. Para hablarnos sobre este atractivo turístico, estamos con Zahir Bautista, es el gerente de operaciones. Me gustaría que habláramos de, porque es muy innovador, ¿verdad? Tanto el hotel como la temática. Así es, ese es un hotel totalmente innovador. La idea es poder dar a los turistas nacionales e internacionales, ¿verdad?, algo nuevo, algo que les llame la atención, como lo ha hecho hasta el momento, y pues algo diferente. Sí, fue inaugurado, me decía, en el mes de octubre, precisamente para la Semana Morazánica. ¿Y así cómo es. Fue la apertura? Pues ha tenido una aceptación muy buena. De hecho, es desde enero hasta la fecha. Los fines de semana estamos completamente 100% en ocupación. Actualmente, para poder reservar un fin de semana, tiene que llamar por lo menos 2 semanas de anticipación. ¿Y qué es lo que le llama más la atención al turista? La forma de las habitaciones, pues son domos, ¿verdad?, que es algo redondo. Muchos le dicen tipo iglú. Y eso es lo que más les llama la atención. Sí, también tenemos algunas cabañas. Me gustaría que habláramos cuántos domos tienen y cuántas cabañas. Ok, contamos con 11 domos. Los domos tienen una cama king o 2 camas matrimoniales. Y contamos con 8 cabañas, que esas ya son más familiares. Esas cuentan con 2 camas king. Pues todas nuestras habitaciones cuentan con agua caliente, con bañera, wifi, smart TV y todas las comodidades de un hotel completo. Sí, y me gustaría saber qué es lo que le llama más la atención a la gente cuando viene aquí y pregunta por el hotel. La forma, como les decía, la forma y nuestros jardines temáticos. Si se fijan, en nuestras espaldas tenemos un redondel que es considerado como el área romántica para nuestros visitantes, porque por las noches está iluminado con luces de hada. Tenemos música ambiental, encendemos fogatas por las noches y eso es lo que más le llama la atención. De hecho, aquí donde estamos, para San Valentín, se hicieron cenas románticas con velas, rosas, chocolates, champán, y eso es lo que más le llama la atención a la gente. Sí, me imagino que ahorita en Semana Santa van a tener también tarifas especiales, actividades especiales. Así es, contamos con paquetes todo incluido para Semana Santa. Contamos con paseo a caballo, ¿verdad? Siempre los sábados tenemos karaoke por las noches. Las fogatas, como le mencionaba, vamos a tener transportes para el kayak y para paseos en lancha. ¿Qué es lo que está llamando mucho la atención el kayak aquí en esta zona, verdad? Así es. Se está practicando bastante. ¿De cuánto es la ocupación hotelera? ¿Actualmente? Bueno, los fines de semana siempre estamos al 100%, están todas las habitaciones llenas. ¿Para Semana Santa cuál es la ocupación que esperan? Pues actualmente ya para de jueves a domingo tenemos el 100% vendido. Ya solo tenemos disponibilidad de lunes a jueves. Y también, pero hay que decir algo, ¿verdad? Que verano no solamente es Semana Santa. Así y que es. Este hotel pues se presta para lo que usted decía, para actividades sumamente diferentes y especiales. De hecho, hemos tenido muchas visitas de empresas y empresas que quieren traer a sus empleados, ¿verdad?, a ver algo diferente. Contamos con salones para eventos, contamos con paquetes de alimentación para grupos y pues si quieren pista de baile, todo lo que puede hacer un hotel 5 estrellas, aquí lo puede hacer. Cuénteme un poco sobre el hotel. ¿Cómo surge la idea de poder crear este diseño? ¿Es un hotel temático, ecoturístico? De hecho, todo el hotel fue diseñado por la propietaria. Ella es muy creativa y ella quería hacer eso, algo innovador y algo más creativo, más bonito. Todas las habitaciones tienen sus detalles especiales. Tenemos un domo que ella le llama el domo azul. Es el favorito de ella,
porque tiene una pared pintada azul, tiene cortinas azules, con toros azules, y cada habitación tiene un tema diferente, pero bien acogedor. Sí, eso me he fijado en la entrada, que hay un diseño diferente, pero todo sobre los mayas o los... Así es, todo sobre nuestra cultura. La idea es que aquí, cuando usted venga, usted se sienta que está en otro lugar, no precisamente en el lago de Yohoa, como que está en otro país. Bien, me gustaría que le habláramos un poco a nuestros televidentes de las tarifas que se están manejando tanto de fin de semana como durante la semana. Ok, las tarifas que tenemos actualmente son desde $75 hasta $113, es dependiendo de la ocupación. En nuestra página de Facebook pueden encontrar el cuadro de tarifas. Esos precios es por habitación, no es por persona, es por habitación. O sea, si es una habitación triple, ahí le dice el precio por las tres personas y en conjunto. Bien, queremos agradecerle a Zahir Bautista, gerente de operaciones del Hotel Agualpa, que en idioma lenca hemos dicho significa hoja grande. Es el primer hotel de domos que existe aquí en Honduras y es un orgullo para Santa Cruz de Yohoa.